Pensamos que era importante en el Día del Bombero homenajearlos en este día tan especial para ellos. Para nosotros la tarea que realizan es una tarea que requiere valores y que requiere vocación de servicio. Por eso darles esta pequeña caricia que significa hacerle un agasajo, entregarles un presente. Pensamos que los bomberos tienen que sentir que el municipio y que los vecinos de Tigre reconocen la tarea silenciosa que realizan todos los días del año los bomberos voluntarios, cuidándonos, dándonos protección. Son bomberos, recordemos, que no cobran un sueldo y eso requiere que la comunidad toda de Tigre los tenga presente todos los días. Compartiendo este Día del Bombero junto al Intendente Zamora, es un humilde homenaje, reconocimiento que le hacemos a todos los que integran la gran familia de los bomberos, aquellos que todos los días dan su entrega de su vida, con vocación, con coraje, pensando en el bienestar de la comunidad. Es la primera vez y nos pone muy contentos que el Intendente nos reconozca la labor que hacemos día a día durante todo el año, ¿no? Muy plenos, porque es algo que no nos había pasado antes y es algo muy valorado por todos nosotros que estamos día a día con nuestra actividad y con nuestra vocación de servicio por ante todo, ¿no? Es muy, muy, muy lindo y es un día festivo para toda la institución. Cada uno de los cuarteles de bomberos recibe mensualmente una ayuda que es de los vecinos de Tigre, obviamente la administra el municipio y se las entrega a los bomberos para que se equipen, para que se formen. Entregamos desfibriladores, estamos trabajando en lo que denominamos una ciudad cardioprotegida y eso es muy importante porque realmente necesitamos bomberos que estén capacitados, que se sientan respaldados, con el mejor equipamiento y con la mejor formación.